Mire, lo que pasó allá en Tamaulipas, donde desaparecieron 32 migrantes, ha tenido muchas secuelas. La más importante es que no perdamos de vista la situación bajo la cual se encuentra la migración. En lo general, hablamos de la región, Centroamérica, Sudamérica, México, Estados Unidos, pero también pensemos en lo particular, en lo que pasa en nuestro país. Al gobierno, como ya lo sabemos, le da por minimizar mucho las cosas. Digamos, si el asunto tiene que ver con la farmaciota, esa farmacia enorme, y se le demuestra que no hay medicamentos, dice, lo que pasa es que estamos trabajando, es que todo quieren, es que ya salieron aquellos a decir y a criticar. Si se habla de los migrantes, se habla de que los recuperaron, ¿no? De que todo un acto que llevó a cabo el gobierno y a través de sus diferentes autoridades se encargaron de recuperar y de liberar a los secuestrados. Cuestión que ya nos dimos cuenta que no es así. Los liberaron ahí en unas Soriana y ahí se dieron cuenta que estaban los migrantes y que habían desaparecido. Y ahora, sin tener toda la información, lo primero que se dice es que son extorsionados en Estados Unidos y los extorsionadores de sus familiares en Estados Unidos son los que hablaron. Yo le diría, por eso los secuestraron. Yo le diría que hay un problema, que el gran problema que tenemos de seguridad en el país, pues por supuesto que alcanza a los migrantes. O sea, ¿usted cree que si hay un lugar en donde se pide derecho de piso, no se lo van a pedir a un migrante que viene cruzando la frontera y que se logra meter en México y que entra con los polleros y entra en toda una mafia que se manejan las cosas? Pues claro que sí. La gran clave del asunto es si estamos haciendo lo que debemos hacer. Pero no se puede pensar el tema migración sin pensar el tema seguridad en el país. Y mire que el tema seguridad sigue siendo ese gran tema por el cual no se avanza en el país. Y este gobierno particularmente resulta profundamente criticado por los propios ciudadanos. Ahí no hay manera de darle vueltas a las cosas porque pues uno lo padece en primera persona. Y cuando se padece en primera persona, usted imagínese si los mexicanos que tienen un pequeño comercio, como sucede en muchos lugares de los lugares turísticos, tienen que batallar auténticamente para ver cómo pueden negociar el derecho de piso. Imagínense ya lo que está pasando en Acapulco, lo que puede pasar en Cancún, lo que puede pasar en Guerrero. Hay muchos lugares turísticos de Guerrero y del Pacífico y del Golfo, no más faltaba, ¿no? Usted cree que no pasa nada allá por Veracruz, etcétera. Bueno, todo esto se lo digo porque estamos en un asunto en donde lo que sucedió en Tamaulipas no es nuevo, porque también se repite en función de otras circunstancias que se han dado. Pero pensar y ver el tema migrante sin ver el tema seguridad como una política de buen vecino, y vamos a ver si nos entendemos con los otros países, vamos a entender si nos entendemos con Venezuela y con Estados Unidos. Y si el señor Abbott, el señor Biden le manda una carta al señor Abbott y le dice que cómo es posible que haga eso, pues eso está bien. Pero el problema está en qué hacemos adentro. El gran problema de la inseguridad, pues alcanza la migración. Entonces, si a mí me dicen que resulta que eran dinero que estaban pidiendo porque sus familiares están siendo extorsionados en Estados Unidos y no les están dando el dinero, me parece que es una respuesta demasiado rápida para toda la complejidad del asunto sin tener toda la información para tratar de tener algo que nos pueda ayudar a entender lo que sucede o por lo menos para enfrentarlo de manera diferente. Lo importante es que están liberados. Fueron liberados por los secuestradores. Aquí no hubo un gran operativo en donde incluso hubiera detenidos, no. Y lo que está diciéndose es que, claro, fueron las presiones en Estados Unidos. Como usted lo quiera ver, migración, inseguridad, están de la mano desde hace mucho tiempo en este país.